Salud. Salud. Con mi compromiso de, antes de finalizar el año, tener 3.000 vídeos ahí colgados en YouTube, pues ahora a las 5:30 de la tarde, 17:30 hora española, pues voy a cantaros unos pocos temas. Sigo con las religiosas para agotar el repertorio. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme, pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Te saqué de Egipto y por 40 años te vi en el desierto. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te libré del mal, te di a beber el agua que emanaba de la roca. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te llevé a tu tierra, por ti vencí a los reyes de los pueblos cananeos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Te hice poderoso estando yo a tu lado. Destroné a tus enemigos. Tú hiciste una cruz para tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Sí, bueno, así es como va la vida en la vida. Haces cosas y luego pues no te son pagadas. Bueno, pues así somos. Ya estamos hablando de antes de cruzar el Mar Rojo. Por tanto, ahora los políticos, como por ejemplo Obama, como por ejemplo otros, pues se quejan de que hicieron buenas cosas por ellos, pero no les han votado. ¿Por qué? Pero luego al final, pues dice, bueno, pues, como diría Yahvé, nadie de los vivos verá la tierra que mana leche y miel, porque habéis sido duros de mollera. Así va la vida. Si no favoreciste los favores que te di, diría Yahvé, dirían los políticos, dirían los padres, dirían los dueños de las empresas, dirían los alcaldes, etcétera, etcétera, etcétera. Pues claro, luego, pues ya vemos. Gracias.
Gracias.